Estoy haciendo un pequeño video para hacer un clip, después se los mando. ¡Ah, qué bueno! Bueno, seguí con tu cuento porque así te pongo vos también. No me digas que vas a llegar. Claro. No, porque... ¿Sabían esos tiros que dicen ya? ¿Salieron las comentarios? Después miraron y dicen que nadie no puede hablar con Ferraro, ¿no? A Ferraro le dio la rodilla, ¿no? No, le agarró el ciático derecho, no se puede mover, la tuvieron que poner a andador porque se va al suelo. Le tuvieron que bajar la cama abajo y poner una persona que la cuide. Está muy pesada, claro. Y la agarró el ciático, yo me tengo el izquierdo, pero yo puedo andar, ella no puede andar. Nada, se va al suelo. Un día tuvo 2 horas sentada en el suelo. Y no la llamó al hijo porque dijo, si yo le digo eso, que estoy en el suelo, va a venir a los pedos acá, se va a llevar a alguien por delante, digo, me quedo acá sentada tranquila hasta que llegue. Ay, ¿por qué se va a llevar a alguien por delante? Y porque va a pensar que como está en el suelo, que le pasó algo, el chico se va a asustar. Sí, que se dice, porque venga, a ver, yo sabía que venía, entonces esperé que viniera. Y bueno, sí, así que le tuvieron que comprar el andador y ahora anda con el secador. Te digo algo. La llamo todos los días porque está tan angustiada. Contá, habla algo, Gladys, porque claro, se te paró la angustia. Para la posteridad. Experiencia de aprendizaje en la computación. ¿Cómo te enseña tu sobrino nieto? Mi sobrino nieto me enseña con toda la paciencia de tener una abuela casi al lado. Pero no aprendo tan rápido, no es tan rápido como la de él. Pero fue un curso divino. El cual yo me considero que soy la Benjamina. Y ahí puse en práctica mis de la reducción. Todo el teclado. Vecina divina, aprieto una tecla, puso los bracitos. Y espera a ver qué pasó. Espera, a ver qué sale en la pantalla. Sí. El cita. Me avisó que no venía. Mata Santos. Porque llegó Biolcati, el presidente de la sociedad rural. Ahora bien, se tenía que venir. Y habló con Cristina Onito. Yo digo, yo ya me bañé. ¿Quién viene? ¿Estás acá? Prohibido hablar de estar enferma ni nada por el estilo.